El día de hoy he venido a presentarles 12 acciones para los primeros 100 días de la Municipalidad Provincial de Puno. Hermanos y hermanas, Huacapanaycuna, Napaycusca canchichiscunan punche, alimpunche y cacho, Camisaraki, Gilatanaca, Cuyacanaca, Hichur Suma Urpana, ¿cómo están hermanos y hermanas? Buen día. Queridos hermanos y hermanas, vecinos y vecinas, hoy asumo el cargo de alcalde que el pueblo me ha honrado en confiarme. Asumo en medio de la peor crisis institucional, donde la población ha perdido fe y esperanza en sus autoridades. Ello debido a la corrupción imperante que ha corroído las altas esferas del Estado, así como los pequeños municipios distritales y provinciales. ¿Cómo es que se puede confiar cuando en algunos municipios se han esquistado mafias, se han asociado para delinquir a costa de la administración municipal y a costa de ello muchos se han enriquecido? Asumo este cargo para servir a mis barrios, para servir a Puno. Recuerdo, hace 20 años fue elegido como presidente de mi barrio Santiago de Chejoña de Puno. Al año siguiente, asumí la presidencia de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones de Puno. Posteriormente, regidor de la municipalidad. Y hoy, el pueblo me honra de ser su alcalde. Este tránsito me ha enseñado trabajar por las grandes mayorías, incluso sin recibir sueldo alguno en mi condición de dirigente. Soy aférrimo defensor de los pueblos originarios y como tal, desde hoy, asumiré la defensa de los intereses de Puno. Lucharé incansablemente contra la corrupción, venga de donde venga. Señores, conciudadanos puneños, estamos a 350 años de la llegada de los españoles a Puno, próximos a celebrar el bicentenario, 200 años de la independencia de nuestro país, 5.000 años de la ciudad Caral, la cultura más antigua de América. En Caral están guardados 5.000 años de conocimiento de ciencia y tecnología, en arquitectura urbana, las expresiones de su organización social, económica, política, religiosa. Estamos ante 20.000 años de la presencia de los ancestros, nuestros abuelos, en los Andes del Perú y en particular en Puno. Estamos a 10.000 años de la domesticación de plantas, animales, que tuvo su origen justamente en estas tierras del altiplano puneño. Es decir, hermanos, tenemos experiencia milenaria extraordinaria para combatir todo tipo de males que hoy aquejan a nuestra ciudad y el país. Por ejemplo, la anemia de nuestros niños de la región. De cada 10 niños, 8 son anémicos. El maestro Fernando Cavieses, en su trabajo denominado 10.000 años de alimentación en el Perú, nos recuerda cómo nuestros abuelos aprendieron a combatir el hambre, a disfrutar de la vida, sobrepasando más de 100 años de vida. Hermanos, ¿cómo podemos imaginar que teniendo los mejores productos alimenticios del mundo, como la quinoa y cañigua, podemos tener niños desnutridos? Algo anda mal. No hay hábitos de consumo. La solución, queridos hermanos de Puno, es alimentarnos como nuestros antepasados. Hermanos, de esta forma nuestros antepasados fueron capaces de observar, comprender, actuar en su geografía para organizar la producción, el crecimiento sostenido de la producción, el aprovechamiento de ecosistemas diversos, manteniendo el equilibrio sostenido entre la naturaleza y el hombre. Es decir, señores, como sobrevivientes de la conquista española, está en nuestro ADN
Su pensamiento, su forma de actuar de nuestros abuelos están presentes en cada uno de nosotros. Solo hay que pulsar nuestro corazón y mente para trabajar como ellos hicieron. Por eso, queridos hermanos, a cada uno de nosotros somos portadores de la herencia cultural milenaria, de esa inmensa riqueza cultural dejado por nuestros antepasados. Queridos hermanos, siendo poseedor de esta vasta cultura milenaria y ancestral de gran valía, no podemos hacernos vencer por los problemas que hoy afronta la ciudad de Puno. Nuestra experiencia ancestral, tenemos que afrontar y resolver los problemas que hoy sopesamos cada día, a cada paso. Compañeros de trabajo, amigos y amigas, me estoy refiriendo al problema de desempleo en el Perú y en particular en Puno. La anemia de nuestros niños, la delincuencia, la contaminación ambiental generada por nosotros mismos, me refiero principalmente a la contaminación de nuestra bahía del lago, más alto del mundo y conocido en todos los confines de nuestra patria y del mundo. También está el congestionamiento, la sobrecirculación de vehículos motorizados en las principales vías de nuestra ciudad de Puno, sin ningún tipo de control. Señores y señoras, compañeros y compañeras, hermanos y hermanos presentes, quisiera brevemente describir los problemas más urgentes que hoy debemos combatir en los próximos 100 días de gestión. Primero, nuestra bahía del lago agoniza, muere lentamente. Las aguas servidas ingresan directamente, provenientes de conexiones clandestinas de desagüe, lavadero de carros, de restaurantes, de hoteles, de hospitales. Se arroja sin mayor cuidado a escombros, desmontes. Ante esta realidad, se dispondrá que EMSA Puno S.A. cumpla en clausurar las conexiones clandestinas, debiendo ser notificado el infractor bajo sanción de ser denunciado penalmente. De la misma forma, se cumplirá en forma estricta las ordenanzas y normas de derecho ambiental a fin de sancionar a las instituciones, personas jurídicas y naturales, con todo el rigor de la ley. Ninguna gota más de agua sucia al agua más alto del mundo y maravilla natural de la humanidad. Hermanos, trabajaremos juntos para recuperar la Bahía Puno. Con ese fin, se iniciarán proyectos turísticos y deportivos para embellecer, convertir en zonas de creación, de recreación turística y familiar. Puno es una ciudad monocéntrica, carece de espacios públicos. Por ello, la Bahía Puno es una oportunidad para todos los puneños. En ese sentido, la gestión que presido dará prioridad en el financiamiento de estos proyectos turísticos deportivos a construirse en la Bahía Puno. Basta de estar a espaldas de nuestro lago. Es momento de vivir mirando hacia nuestro lago. Segundo, el congestionamiento del tránsito vehicular en las distintas vías de la ciudad, principalmente en la zona céntrica, es otro problema que debemos afrontar. Para ese fin, se cumplirá en aperturar la nueva vía de evitamiento de la ciudad de Puno, desde Uruschulluni, Huerta Guaraya, hasta la salida, carretera Paucarcoya-Puno, a nivel de afirmado en su primera etapa. De igual forma, se mejorará y se habilitará la avenida industrial a nivel de afirmado para el tránsito vehicular. Asimismo, en el plan de mejoramiento de vías se encuentra la carretera kilómetro 6 para poder mejorar esta vía para que muchos hermanos, es el kilómetro 6, puedan ingresar rápidamente hasta la ciudad de Puno mediante el centro poblado de Salcedo. Compañeros, Puno histórico, Puno centro, será declarado zonas rígidas,
las mismas que estarán debidamente señalizados. Para su cumplimiento se impondrá el principio de autoridad, aplicando las sanciones y multas para su efectivo. Se pondrá en operativo la grúa municipal, a fin de hacer respetar las ordenanzas. Y normas que emite la municipalidad. Para el estacionamiento vehicular, la municipalidad apoyará a todos los vecinos y se le dará las facilidades para que puedan capturar sus playas de estacionamiento privados. Para ello, los ciudadanos solo deben solicitar la autorización con requisitos mínimos sin costos elevados. Se declarará como corredores viales Jaliguaya, Salcedo, Simón Bolívar, Universidad. Jaliguaya, Salcedo, Avenida El Sol, Universidad. A efectos de reducir el congestionamiento de vehículos de menor capacidad de pasajeros, dando paso a vehículos de mayor capacidad en el transporte urbano. En el transporte urbano de combis, de taxis, mototaxis, serán ordenados previo diálogo y concertación. Todos queremos trabajar y llevar el pan a la familia, pero también el servicio debe ser prestado con orden, seguridad, limpieza, higiene, respetando el derecho del peatón, respetando el derecho de los usuarios. Se respetará el pasaje universitario. Las rutas, paraderos, son de cumplimiento estricto. Se ampliarán las rutas a los barrios que necesiten. Se combatirá la corrupción en la gerencia de transportes en caso de encontrar. En caso de encontrar indicios de corrupción, se denunciará penalmente y se solicitará la prisión preventiva al que recibe dinero y al que hace coimas. Tercero, señores, la limpieza de la ciudad nos corresponde a todos. No solo debemos pedir, sino dar. Puno debe convertirse en la ciudad más limpia del Perú. Ello parte de la familia, de la educación. La basura tiene su lugar. Allí es donde debemos dejarla. La presente gestión mejorará la limpieza de la ciudad, se reforzará los diferentes frentes de trabajo, se concluirá la construcción del relleno sanitario, se implementará en los siguientes días la gerencia de residuos sólidos. Ello con la finalidad de fortalecer la limpieza. En este punto quiero hacer extensivo mi felicitación y agradecimiento a todos los trabajadores de limpieza de la municipalidad, quienes han cumplido eficientemente el trabajo el día primero y el día de hoy. Un abrazo para nuestros hermanos de limpieza de la Municipalidad Provincial de Puno. La seguridad ciudadana, cuarto, no solo se mejorará con el incremento de más efectivos policiales o de serenazgo, sino tenemos que empezar a organizarnos como pueblo. En ese sentido, se organizará la seguridad por barrios, por manzanas. Las cámaras videovigilancias deben cumplir su función, así como el cuartel de serenazgo. Para ello, se entrenará a nuestros efectivos para cumplir eficientemente su cargo, sobre todo la labor de prevención, seguimiento, desarticulación de las bandas de delincuentes. Las juntas vecinales, las rondas campesinas, se articularán con el trabajo preventivo junto con la policía. Quinto, para nuestros hermanos comerciantes de los mercados Bellavista, Central, La Icacota, Unión y Dignidad, Progreso y otros, se iniciará el diálogo y la concertación para trabajar juntos, para mejorar los servicios de agua, luz en cada uno de los mercados. De igual forma, se iniciará
Fundamentalmente, se iniciará con la Asociación de Comerciantes para la transferencia de los mercados a los conductores actuales a fin de mejorar la construcción de mercados modernos que necesita y merece Puno como capital de la región. De no prosperar esta iniciativa de entrega directa a los comerciantes, se buscará otras alternativas como la construcción a través de asociación pública-privada para su financiamiento. Solo con la participación directa de los hermanos comerciantes tendremos mercados saludables y para nuestros comerciantes que aún no tienen un puesto de venta, se propiciará espacios adecuados para el expendio de sus productos. No podemos seguir usando de manera indefinida las calles o las avenidas, ocasionando congestionamiento peatonal y vehicular. Es necesario que nuestros hermanos comerciantes tengan un lugar para poder expender sus productos. Sexto, nuestros parques y jardines y pachas han sido abandonados por mucho tiempo. No existe iluminación, las pachas han sido saqueadas, ni qué decir de las luminarias. Esta desidia de los exfuncionarios o exautoridades no puede continuar. Se iniciará con la recuperación, embellecimiento de todos nuestros parques y jardines. Se plantará los mejores flores para que nuestras familias puedan visitar a nuestros parques y jardines. De igual manera se pondrá en operativo nuestras pachas en los parques que tenemos. Séptimo, hermanos, aún falta coberturar al 15.5% de servicio de agua potable. 17% no tiene desagüe. Para superar este déficit se impulsará y se gestionará y se continuará el proyecto de agua saneamiento con PNCU en Sapuno. El Ministerio de Vivienda, cuya meta al año 2022 es cubrir y cerrar la brecha al 95% a fin de que nuestros vecinos y hermanos de las zonas altas, de Alto Puno, de la zona de Punanahue, las nuevas urbanizaciones Chejoña, ABC, Alto Jaliguaya, Ichu y otros sectores tengan en el año 2022 agua y desagüe. Hermanos, queridos hermanos, a la fecha, la recaudación tributaria solo llega al 25%. Y para mejorar y aumentar, se va a crear el sistema de administración tributaria SAT Puno. Paralelo a este órgano también se creará y se implementará la oficina de la Defensoría del Contribuyente, encargada de recibir las quejas, reclamos de los contribuyentes, para de esa forma garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos. Sin la contribución tributaria de los ciudadanos, no es posible garantizar los servicios que brinda la municipalidad, así como la ejecución de obras. Décimo, según la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Provincial de Puno ocupa el primer lugar en quejas y denuncias por parte de los ciudadanos y siendo nuestra política mejorar la atención al público, combatir todo acto de corrupción, se creará en los siguientes días y se implementará la oficina de denuncias y quejas y a través de esta oficina cualquier persona podrá denunciar la mala atención de los administrados, la demora de los expedientes administrativos, actos de corrupción, ya sea de manera directa o en forma reservada o anónima. Este documento será base para iniciar las acciones administrativas, penales y civiles a los que demoran el trámite bajo otros pretextos. Décimo primero, se reanudará la implementación y funcionamiento de la sede Puno, Zona Económica Especial de Puno. Su relanzamiento es con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del departamento de Puno, a través de la promoción de la inversión y el desarrollo tecnológico, tal como lo establece
la ley de su creación. La asociación que pretendemos relanzar es justamente con la finalidad de poder crear puestos de trabajo. La sede Puno exonerará impuestos a la renta, impuestos general a la venta, impuesto selectivo al consumo, impuesto de promoción municipal, todo tributo tanto del gobierno central, regional, municipal, creado o por crearse. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo no aprovechar estas ventajas cuando es latente el desempleo, el subempleo en nuestra ciudad? Cientos de jóvenes que egresan de nuestra universidad no encuentran un puesto laboral y la sede Puno será una oportunidad. Y también en la municipalidad daremos oportunidad a la juventud para que pueda asumir cargos de responsabilidad con la finalidad de poder brindar ese apoyo a la juventud de Puno. Décimo segundo. Ciudadanos de Puno, hoy el presupuesto de la Municipalidad de Puno al año 2019 alcanza 58 millones, de los cuales 49 millones se destina al pago de planillas y servicios, es decir, al pago de trabajadores, y solo 9 millones se destina para la ejecución de obras. Asimismo, el funcionamiento de servicio de serenazgo asciende al año a 1 millón de soles y solo se recauda por este concepto 40 mil soles, existiéndose un déficit incalculable. Como he señalado, la recaudación tributaria solo llega al 25%, faltando cubrir el 75%. Este hecho es preocupante en la medida de que la municipalidad está imposibilitado de mejorar los diversos servicios que presta la comunidad. En el futuro, los servicios deficientes que presta actualmente la municipalidad puede paralizar con graves consecuencias. En el mismo sentido, los gastos de la fiesta de la Candelaria ocasionan a la municipalidad más de 500 000 soles. Solo se recupera 150 mil soles, existiendo un déficit de más de 450 mil soles. Este manejo irresponsable no puede continuar. En la parte administrativa, debemos informar que a la fecha existen aproximadamente 892 trabajadores en la Municipalidad de Puno, en distintos regímenes laborales. Desde la gestión de Mariano Portugal, Butrón Castillo, ya fueron repuestos más de 150 trabajadores y faltan otros 140 trabajadores que pretenden retornar vía judicial a la municipalidad. Y la saliente gestión municipal pretende dejar cerca de 30 trabajadores sin ningún concurso público. También tenemos que informar que los trabajadores que hoy litigan en el Poder Judicial adquirieron derechos de estabilidad laboral en complicidad de muchos exalcaldes salientes, cobrando incluso cupos que van desde 3.000 a 5.000 soles con tal de quedarse en sus puestos de trabajo. La gestión que presido revisará todos los expedientes administrativos que dieron origen a la estabilidad de trabajadores que ingresaron sin concurso público en calidad de militantes de partidos que ganaron las elecciones municipales, porque el pueblo de Puneño, por el que el pueblo puneño tiene derecho a saber por qué se incrementaron de manera excesiva la cantidad de trabajadores que hoy alcanza al número que he mencionado. Los instrumentos de gestión municipal como el MOF, el ROF, el reglamento, el cuadro de asignación de personal no se encuentran actualizados. El reglamento de mercados, por ejemplo, data de los años 90. Conforme a los primeros reportes de la transferencia a la nueva gestión municipal, existen más de 2.500 expedientes administrativos sin resolver. Estos expedientes están referidos a infracciones de tránsito, multas,
impuestos, los conductores de puestos, solicitudes de habilitación urbana, en perjuicio de la municipalidad y de la ciudadanía. Esta carga procesal administrativa no resuelta proviene desde las gestiones anteriores. La nueva gestión municipal 2019 al 2022 no puede ser indiferente frente a este grave problema que atraviesa la municipalidad de Puno, que si no se toman las medidas correctivas, esta entidad ingresará a una etapa de colapso económico y ello, consecuentemente, ocurriría el cierre. Hermanos presentes, en el proceso de transferencia a la nueva gestión que preside, hemos constatado cómo es que el último día de gestión municipal, el alcalde saliente ha repuesto a 7 trabajadores. ¿Cómo es que las gerencias de transporte, de desarrollo urbano, desarrollo económico, incluso algunas oficinas, hacen tráficos de influencias para favorecer licencia, anulación de papeletas, estabilidad laboral? Tiene su precio. Se han modificado ordenanzas para favorecer intereses particulares, se han donado bienes materiales de la Municipalidad de Puno sin el procedimiento, obras mal hechas como la avenida Banchero Rossi, Parque del Niño en desfalco, adquisiciones sobrevaloradas, expedientes puntualmente pagados sin resultados de gestión. Todo ello ha generado la desconfianza y rechazo de la población a sus autoridades municipales. Por ello, en los siguientes días se presentará al Consejo Municipal la iniciativa de un acuerdo de consejo de declarar en emergencia administrativa, financiera, la Municipalidad Provincial de Puno. Por un lapso de 3 meses, tiempo que servirá para elaborar el verdadero cuadro de asignación de personal, para saber con exactitud cuántos trabajadores requiere para el funcionamiento administrativo de la municipalidad y modificar la forma y a través de contrato que deben ingresar nuestros trabajadores y generar la meritocracia. Hermanos, si continuamos con esta forma de administrar, nuestra municipalidad solo se convertirá para administrar servicios, pago y planillas. Hermanos, el desorden y el caos en la municipalidad no puede continuar. Convoco a los trabajadores nombrados, a los trabajadores con contrato permanente, a los trabajadores con reposición judicial, para trabajar por Puno, recuperar la confianza perdida en nuestros vecinos, a trabajar por Puno. Finalmente, hermanos, compañeros de trabajo, hago constancia de que el gobierno municipal que hoy presido siempre estará a su servicio. No será un botín exclusivo para los militantes de mi partido. También será un lugar para los mejores profesionales, hombres y mujeres de buena fe que quieren contribuir al desarrollo de Puno. Nuestra ciudad de Puno es llamado a mejores destinos, en el concierto de los pueblos del Perú y del mundo. Hermanos, el ciudadano puneño debe ser notorio, reconocido su existencia en cualquier parte del mundo. Mi compromiso también es que al finalizar mi periodo, ningún militante de mi partido se quedará en el municipio. Invoco a las organizaciones sociales de base, a los barrios, a los mercados, a los pequeños comerciantes, transportistas. Insto a los hombres y mujeres, jóvenes de nuestra ciudad, a que luchemos contra la injusticia, por el reconocimiento de los derechos del pueblo, por un modelo económico que sirva al pueblo y no se sirva de él, por una sociedad tolerante e incluyente, por respeto a la diferencia, por una provincia y un país nuevo, donde la paz con justicia y dignidad sea para todos. En esta hora de los pueblos de la provincia de Puno, los llamo para que juntos sigamos luchando por los derechos que la historia, la razón y la verdad nos han dado.
queridos hermanos y hermanas, pueblo de Puno, organizaciones, convoco a cada uno de ustedes a trabajar por un Puno cultural y turístico. Convoco también a todos ustedes para que juntos luchemos contra la corrupción. Ayúdenos a construir un Puno diferente, un Puno moderno. Muchas gracias. Ha sido el discurso del nuevo alcalde que hace ejercicio, Martín Ticona Maquiera. Bien, ha terminado de esta manera y ha dicho que ningún personal o militante de su partido pueda llegar, pues, prácticamente esto, a quedarse en la municipalidad. El discurso de orden del señor alcalde provincial de Puno.